Esta discusión sobre la corrupción no la tiene ganada López Obrador, y lo digo porque los dos más recientes spots que sacaron tanto Enrique Ochoa personalmente como dirigente nacional del PRI como Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, apuntan hacia López Obrador. Déjame cuestionar algo. Lo hemos platicado en otras ocasiones. La 3 de 3, que es un ejercicio que hemos presentado distintos dirigentes de partidos políticos. La 3 de 3 reclama que firmes bajo protesta de decir verdad que lo que presentas es tu patrimonio, son tus cuentas de banco y son tus pagos de impuestos. Es un ejercicio, creo yo, de transparencia y de rendición de cuentas. López Obrador firmó bajo protesta de decir verdad que su patrimonio era sin tarjetas de crédito, sin tarjetas de débito, sin chequera, sin propiedades, y presenta su declaración de impuestos. Y resulta que medios nacionales e internacionales han acreditado semana tras semana que lo que él declaró bajo protesta de decir verdad es mentira. ¿Por qué miente? Él ha dicho en distintos medios que él recibe dinero del pueblo, lo pone en una cuenta de banco y de ahí recorre el país. Esa cuenta de banco no está declarada. Los impuestos en el 2013 de López Obrador están en ceros. Él lleva 20 años en política. Cuando estábamos universitarios, él ya estaba ahí. Oye, si de 20 años de trayectoria política presenta una declaración bajo juramento de decir verdad falsa, si le miente al pueblo de México, ¿qué esconde? Pero, a ver, entonces, yo creo que sí hay que ser muy claros, porque además cuando se le invita a debatir, como fue aquí en tu programa y en otros medios de comunicación, nunca acepta. Pero no lleva ganada la guerra de percepción. Bueno, yo creo que el trabajo en la democracia de los partidos políticos es precisamente contrastar ideas y ponerlas frente a la mesa como lo estamos haciendo aquí. ¿Por qué no viene? ¿Por qué si aquí venimos los tres partidos políticos, PAN, PRD, yo estuve aquí en un debate muy interesante, estuve invitado, no vino? ¿Por qué no? ¿A qué le teme? Una muy buena parte. ¿No te parece que en democracia? Perdón. Adelante, adelante. No, disculpa. En democracia el debate es construcción. Él tuiteó, ¿no?, en la semana, que el debate es destruir a los adversarios. De ninguna manera. Vivimos en el 2016, comportémonos con la apertura y transparencia que demanda el 2016. Más allá de los líderes de los partidos, una buena parte de los legisladores priistas simplemente no han presentado su 3 de 3. ¿No sería una muy buena idea por parte del PRI decirles, pues esto es o es? O sea, o presentan la 3 de 3 o la presentan. Ya estamos hablando de percepción, estamos hablando de transparencia. Pues, ¿por qué no empezar por ahí, no? Así es, y muchos ya la han presentado, pero la razón por la que varios no la han presentado aún es que el procedimiento que se aprobó por ley es que el sistema completo constituye primero un órgano que donde participa la ciudadanía y se forman las reglas a partir de las cuales se presenta la declaración. Yo la presenté de manera pública ante el IMCO, ante Transparencia Mexicana, está en el portal del PRI, porque creo profundamente en ello. Pero en esa discusión recordarás, Ana, que se tocaron distintos escenarios de las mejores prácticas internacionales en la materia. Y en Estados Unidos, en Inglaterra y en varios países del mundo, la declaración 3 de 3 no es completamente pública. Sí se entrega ante una instancia con participación ciudadana o participación de alguna autoridad y se le da seguimiento cada año. Pero también se respetan los derechos de información personal. Sí, pero eso está garantizado. Ese es el debate en el que están actualmente en el legislativo. Yo creo que va a ocurrir que se aprobará todo el sistema en su conjunto y se presentarán los ordenamientos. En mi caso y en el de todos los candidatos a gobernador se presentaron las 3 de 3 de manera